¿Qué tal, dulzones? ¿Cómo están? Aquí nuevamente, bienvenidos una semana más a un episodio en mi canal de YouTube. Y si te están gustando estos videos, recuerda darle me gusta y suscribirte a este canal dándole clic en el botón rojo que ves en la parte de abajo. Sin más que decirte, te dejo con las noticias más relevantes de la diabetes. Buenas noticias sobre Finerenone. Si aún no has oído hablar del medicamento Finerenone, es posible que lo hagas en poco tiempo. Un nuevo informe presentado en la reciente reunión virtual anual de la American Heart Association indica que Finerenone redujo la incidencia de eventos cardiovasculares en un 14% en personas con enfermedad renal crónica y diabetes tipo 2. Se utilizó un ensayo que se llevó a cabo en más de 1.000 sitios en 48 países e incluyó a casi 6.000 participantes. La edad media de los sujetos fue de 66 años y 70% eran hombres. Los resultados mostraron positividad sobre la capacidad de Finerenone para prevenir la insuficiencia renal. RX Sugar, nuevo edulcorante cetogénico. Si tienes diabetes, ya sabes que el azúcar blanco es lo peor que puedes consumir. Los picos glucémicos que resultan son predecibles e intensos. Es adictivo y no es saludable. La alulosa es uno de los azúcares alternativos más nuevos en el mercado. RX Sugar es la marca de alulosa más vendida en Estados Unidos. La compañía llama a su producto Sugar Reimagined. Cuenta con casi todas las certificaciones que puedas imaginar. Así que, ¿por qué no probarlo? Los hombres obesos con diabetes tipo 2 tienden a tener una fuerza ósea reducida, según un nuevo estudio publicado en el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Los investigadores encontraron que en comparación con los hombres sin diabetes, tanto metabólicamente sanos como metabólicamente enfermos, aquellos con tipo 2 tenían niveles significativamente más bajos de osteocalcina, una proteína involucrada en la mineralización ósea, así como otra enzima relacionada con el recambio óseo. Los hombres con diabetes tipo 2 también tenían una mayor separación trabecular, lo que indica una estructura ósea más débil en la tibia y en el radio, y tendían a tener menos rigidez en la tibia que en los hombres sin diabetes. Así que mucho cuidado. ¿El vinagre puede reducir los niveles de glucosa en ayunas en la diabetes tipo 2? Tomar vinagre, especialmente vinagre de sidra de manzana, como suplemento dietético, es un remedio popular de larga data con muchos beneficios para la salud. En los últimos años, los investigadores se han interesado por el efecto, si es que tiene alguno, de la ingesta de vinagre sobre los niveles de glucosa en sangre en personas con diabetes. Pero a pesar de los muchos estudios más pequeños que han encontrado beneficios para la salud, al tomar vinagre, incluso en el contexto de la diabetes, no se han realizado estudios a gran escala. El artículo publicado en la revista de la Academia de Nutrición y Dietética analizó estudios publicados anteriormente sobre la suplementación con vinagre en personas con o sin diabetes tipo 2, incluidas las que tenían sobrepeso u obesidad. Los resultados demostraron una variedad de beneficios metabólicos al tomar vinagre. Probablemente el resultado más importante fue que en las personas con diabetes tipo 2, la suplementación con vinagre resultó en una caída promedio en los niveles de glucosa en sangre en ayunas de 35.73 miligramos por decilitro de sangre. Un cambio significativo que demuestra una diferencia en la forma en que el cuerpo maneja la glucosa. También se demostró que tomar vinagre da como resultado niveles más bajos de triglicéridos en sangre, en un promedio de 7.37 miligramos por decilitro. La pregunta es, ¿deberías empezar a tomar vinagre? Como escriben los autores del artículo, sus hallazgos tienen ciertas limitaciones. No especificaron la dosis exacta de vinagre que tomaron los antes, por lo que es difícil saber cuál fue la dosis promedio real de vinagre entre todos los participantes. Aún así, el estudio demuestra que el vinagre casi con certeza tiene un efecto beneficioso sobre el metabolismo. Por lo general, se tolera bien sin efectos secundarios significativos. Por lo tanto, puede valer la pena hablar con tu médico sobre la posibilidad de tomar vinagre como suplemento, además de las medidas de estilo de vida que ya utilizabas antes para ayudar a controlar tu diabetes. Un posible inconveniente dañino a tener en cuenta es cualquier efecto de tomar vinagre en la salud dental, por lo que es importante diluir el vinagre de acuerdo a las recomendaciones de tu médico y asegurarte que no esté mucho tiempo en la boca. También es importante controlar tus niveles de glucosa en sangre si agregas vinagre a tu rutina para prevenir una posible hipoglucemia y controlar cualquier otro efecto. Si fuera necesario, el médico puede ajustar tu régimen de medicamentos según los resultados. Investigadores de la Universidad de Nueva York en Abu Dhabi han desarrollado con éxito una píldora que utiliza capas de nanomateriales que diseminan la insulina en ratas de forma segura sin ser destruida por los ácidos del estómago. Esto podría cambiar la vida de millones de personas en todo el mundo que dependen de la insulina
para vivir. Imagínate poder tomar insulina en una pastilla en lugar de inyectarla un par de veces al día. Una forma de píldora de insulina tiene el potencial de cambiar radicalmente el control diario de la diabetes para mejor. Haría que el tratamiento fuera más fácil para los niños y las personas con miedo a las agujas. En el pasado se han realizado otros intentos de administrar insulina por vía oral, pero se han enfrentado a obstáculos en el tracto gastrointestinal, donde los ácidos del estómago y la bilis destruyen rápidamente la insulina y cualquier eficacia que tenga. El equipo de investigación de Abu Dhabi cree que ha resuelto el problema de la bilis del estómago que destruye la insulina al encapsular la insulina dentro de nanopartículas DNCOF en una cápsula que es resistente a dichos ácidos pero que responde al azúcar, reaccionando rápidamente cuando detecta la glucosa en sangre en el cuerpo. Este nuevo avance también tiene el potencial de reducir o eliminar los niveles bajos de azúcar en sangre, ya que la liberación de insulina se interrumpe tan pronto como detecta que los niveles de insulina en sangre han disminuido. Si bien todas estas son excelentes noticias, es importante recordar que el éxito del estudio solo se observó en animales, en este caso las ratas, y que en cuerpos humanos podrían ser muy diferentes. Pero el equipo va a probar diferentes nanomateriales para ver qué puede ser apropiado para los ensayos en humanos y potencialmente la disponibilidad generalizada del mercado. Si bien tomar una pastilla de insulina diaria puede estar lejos de ser una cura funcional, controlar la diabetes podría ser más fácil que nunca, especialmente si la amenaza de niveles bajos de azúcar en sangre se reduce o elimina en gran medida. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, compártelo, y si tienes alguna duda o comentario, no te olvides de escribirlo en la caja de comentarios. Suscríbete a nuestro boletín para que estés enterado de todos los videos que subimos todas las semanas. Gracias por ver este video, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en próximos videos.